cuando estamos haciendo la forma, lo importante de la forma es primero la posición, ¿verdad? Si tenemos posición con un sordi, la posición, lo correcto, ¿verdad? Pierna adelante flexionada, de esta forma, no aquí, acá, haciendo línea recta, tobillo con rodilla. Pierna atrás extendida, vean, ancho y medio de espalda, o de hombro, la separación entre los pies. Cuerpo de frente, o sea, no se hace de esta forma, no se hace de esta forma. Acá de frente, y el puño en diagonal, haciendo un triángulo al pecho. Ubíquense acá la división del pecho, ahí va el golpe. No puede aquí, no puede acá, mucho menos a la cara. En chongue, ¿a dónde van los golpes? Al pecho. Al pecho, ¿verdad? Zona, ¿cómo se llama esa zona? ¿Acá dónde? Acá. Si vamos a hacer la posición en L, la ampalmo, no podemos quedar aquí. Nos situamos correctamente en la posición, ¿verdad? Apoyado 70% en la pierna de atrás, rodilla haciendo línea recta con el dedo gordo del pie. Pero no significa tumbado para atrás aquí, no. Es acá, apoyado en la de atrás, los dos pies viendo 25 grados diagonal hacia adentro. Y acá, muchachos, porque ustedes van a hacer una defensa a un ataque que viene aquí a esta zona. Vean usted aquí, semi enfrentado, o sea, semi no es de frente, como la de Bunusogi. Acá, está. La mano derecha, la mano que no defiende, aquí en la cintura. Y está acá. No es aquí, no es aquí, no es acá, no es acá, porque si usted defiende aquí, el puño pasa por encima y le pega. Vean usted aquí. Fuerza, ¿ok?